Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a Popular Televisión. Hoy en el Ayuntamiento de Santander volvemos al plató, volvemos a los estudios centrales de la calle Magallanes, porque como solemos tener una vez al mes, está ahí con nosotros José Antonio Gómez, director gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo, y bienvenido un día más. Muchas gracias, Laura. Bueno, ya saben, está José Antonio y vamos a hablar de vivienda y de todas las novedades, porque aunque parezca que no, que son obras que van lentas, de un mes a otro, la verdad es que estamos teniendo bastantes avances en las viviendas tanto las que están en construcción como las que van a empezar a construirse en muy breve plazo de tiempo. Ya les hemos dicho tres veces que 2019 va a ser un año muy, muy intenso. Así que si les parece, vamos a empezar ya a entrar en materia, que luego nos pasa como tres veces que se nos quedamos sin tiempo, y hoy vamos a empezar hablando de un tema que interesa mucho a la gente, y es cómo se paga una vivienda, José Antonio. Porque estáis ya llamando a la gente que, está, que ha adquirido una vivienda en venta, eso sí hay que decirlo, de las viviendas de San Román, en ese sorteo eso que es. se celebró. Mm. Entonces, la verdad es un proceso bastante complejo. Lo hemos hablado otras veces, pero la gente pregunta por qué no le queda claro. Mm. Entonces, si nos has preparado un caso especial, supongamos sí, una vivienda un que nos puede costar pues, mm. cerca de 130.000 euros. Sí, he escogido un caso real de una de las 20 viviendas. Recuerdas que ahí en San Román estamos construyendo 120 viviendas, de las cuales 100 serán en alquiler con opción a compra, y hay 20 que se han reservado en un portal para eh, venta directa. Bien, entonces he traído un caso concreto, casi todas son de tres dormitorios. De las 20, solo hay dos de dos dormitorios, y las otras eh, 18 son de tres dormitorios. Con lo cual, son viviendas en general muy grandes. En concreto, esta que he traído de ejemplo tiene tres dormitorios que junto con el garaje y el trastero tiene ese precio de casi 130.000 euros, ¿verdad? Más el IVA. Esta es una vivienda que lo estado, lo, no lo traigo ahí en la, en la imagen, pero para que la gente lo sepa, tiene 108 metros cuadrados construidos. Madre, es una buena vivienda. Que en útiles son 81 metros cuadrados. Es una vivienda grande, de tres dormitorios. Bien, pues eh, la pregunta es cómo se paga esta vivienda. Es como bien vemos en la pantalla la pregunta, ahí, ¿cómo la pago? ¿Cómo, cómo pago esos 130.000 más IVA? El IVA en una vivienda, en todas las viviendas, sean nuestras o sea cualquier vivienda, son el 10%. Pues bien, la hipoteca que el banco nos va a prestar solo va a alcanzar hasta el 80% de esa cifra. Con lo cual el banco, en esta vivienda en concreto, prestaría 103.987 euros. Y, por tanto, el resto eh, que hay que poner, que son otros 25.997, y el IVA, que como hemos dicho que es el 10%, son casi unos 13.000. ¿Cómo los pagamos? Pues bien, la manera de pagarlo es la siguiente. Hay que coger, sumamos esas dos cantidades, que son los 25.000 y pico y los 13.000, y suma 39.000 euros que hay que poner. Estos 39.000 euros los partimos en tercios, ¿eh? en tres partes iguales, de 13.000 cada una. Y de esas tres partes iguales, una de ellas, el ayuntamiento aprobó ya hace tiempo, y esto se ha hecho en otra promoción, que se va a pagar después de estar viviendo en la, en la propia casa. Esto es una especie de préstamo que hace el ayuntamiento sin ningún tipo de interés y entonces se pagarán los 13.000 euros en cinco años, que son 60 meses, a razón de unos 216 euros al mes. De esa manera tenemos la ventaja de que como en cualquier vivienda que uno compra en el sector privado, uno tiene que hacer frente a la totalidad del pago antes de que te entreguen las llaves. Aquí no. Aquí un tercio de esos 39.000 euros dejamos que el comprador, la familia compradora, nos lo vaya pagando poco a poco sin interés, insisto, en los siguientes 60 meses después de ya tener su vivienda, de tener sus llaves, de estar viviendo. Eso tiene una gran ventaja, también tiene un pequeño inconveniente. La ventaja es que no tienes que buscar esos 13.000 euros antes. El inconveniente que durante esos 60 meses se te va a juntar el pago de esos 216 euros al mes con ya la propia hipoteca que has firmado con el banco. Y por tanto, va a haber ahí 60 primeros meses en los que uno va a estar un poco más apretado que después. Pero bien es cierto que si no, la otra opción es que tendría que haber conseguido esos 13.000 euros antes de que te entreguen las llaves. Con lo cual creemos que es una buena medida. Eso es el primer tercio. Y luego los otros dos tercios, uno hay que ponerlo. Cuando decides que vas a comprar la vivienda, es decir, a la gente que ya estamos llamando, se la enseña su vivienda, se le explica, etc. Y... Eh, tiene que aportar un tercio, es decir, hay que tener 13.000 13 13 euros ahorrados. Esto significa que mucha gente eh, dice, no, yo prefiero esperar a la lista de las viviendas en alquiler, porque no tengo los 13.000 y además soy incapaz de, durante el tiempo que va a durar la obra en construcción, poner los otros 13.000, porque hay que recordar que el último tercio hay que ponerle durante los dos años y pico que dura la obra. En resumidas cuentas, del dinero que hay que poner... Un tercio dejamos que nos lo ponga el comprador una vez que ya está viviendo allí durante cinco años sin intereses y los otros dos tercios, uno lo pone en el momento que decide que se va a quedar con la vivienda y el otro tercio, otros 13.000, los pone durante la construcción de la obra. Y sí que aseguramos a todo el mundo que si por algún motivo alguien durante todo este proceso renuncia y viene a la oficina, oye mira que lo he pensado mejor o que me han cambiado las circunstancias y no voy a comprar la vivienda, se le devuelve hasta el último céntimo del dinero que ha puesto hasta ese momento. La verdad es que una ayuda muy importante la que dais de la, desde la sociedad de vivienda y suelo, por eso precisamente son viviendas de protección que están dedicadas a la gente que necesita una vivienda eso y es. no puede acceder en ella en el mercado libre, es. hay que recordarlo siempre, sí. esto es muy importante. Esa garantía de devolver todo, que lo llevamos haciendo 10 años, es importante porque todo el mundo nos comenta que en cualquier otra promotora, lo normal es que cuando dejas una señal... O bien pierden la señal íntegramente, que es mucho dinero, porque 13.000 euros son muchos, mucho dinero, o bien pierden un porcentaje de esa señal. Nosotros entendemos que la gente durante dos años que va a durar una construcción de una vivienda le puede cambiar tanto su situación personal y de vida que vamos, sería tremendamente injusto quedarnos con ni un céntimo de ese dinero de la gente. Entendemos que comprar una vivienda es un gran esfuerzo. Es un compromiso, además, casi de por vida, porque la vivienda que compras es la vivienda que vas a tener durante muchísimos años. Y aunque nuestras viviendas están aproximadamente a mitad de mercado, fíjate que 130.000 euros para una vivienda de 108 metros construidos en el mercado libre estaríamos hablando de más de 200.000 euros para esa misma vivienda. Es que son viviendas muy grandes las que habéis, sí. las que estáis haciendo. Hemos en, en esta promoción muy grandes porque así nos lo demandaba la gente cuando vendimos. Las 111 viviendas, las de colores que todo el mundo llama, o las de los números. La gente decía, ¡jo, es que dos dormitorios, es que si hubiera sido de tres! Entonces, contando con eso, al final decidimos que en esta promoción, la práctica totalidad de las viviendas, tanto las de venta como las que luego saldrán en alquiler, que todavía no hemos empezado a llamar a la gente de alquiler, porque a los inquilinos que les ha tocado una vivienda en alquiler se les suele llamar cuando el edificio está casi terminado. Y este edificio ha empezado a hacer relativamente poco tiempo. Que nadie se asuste si le ha tocado una ¿no? vivienda en alquiler porque le van a llamar, pero van a tardar más tiempo. Sí. Bueno, estáis llamando a la gente en venta que eh, qué tal va la gente. Ya está sí. interesada, los que se habían apuntado del sorteo, porque de lo que es el sorteo a lo que es la realidad claro. ya conocemos luego cómo funciona. Claro, la inmensa, los más de 2.000 personas que se apuntaron, casi todos estaban pensando o con la esperanza que les tocara una vivienda en alquiler con opción a compra. Pocos son los que tenían en su cabeza el hecho de comprar ya la vivienda. Entonces, hemos ido llamando ya a los 20, incluso ya hemos empezado a llamar a la lista de reserva, porque ya hay gente de esos 20 que ha dicho que no. Bien es cierto que a todo el mundo le dejamos el tiempo que necesite para tomar la decisión de si finalmente renuncia o compra alguna de estas viviendas. Algunas ya están vendidas, ya hay gente de los agraciados inicialmente que han dicho me quedo con la vivienda, pero sí que es cierto que hemos empezado el trámite de ir llamando a la gente de reserva. Y a todo el mundo le decimos lo mismo, porque hay, hay gente que llama y te dice: No, si yo me apunté pensando en alquiler, sí. Pero todo el mundo participó tanto en el alquiler como en la venta, y por tanto llamaremos a todo el mundo de, de la lista que participó en diciembre. Bueno, la gente viene, ve las viviendas, ve las condiciones. Y la gente se lo piensa. ¿vale? entonces seguiremos llamando durante los próximos meses hasta completar la venta de estas 20 viviendas. Me imagino que dejéis un tiempo razonable para no, hacer tus cuentas, para hablar con los sí, bancos. Todo sí. el que necesitan. Es decir, no hay un plazo fijo, sino que cualquier persona que nos diga, oye, mira, que quiero seguir pensándolo, tómate tu tiempo. Pero esto ha sido en todas las promociones. Hemos tenido gente que ha estado hasta cuatro y cinco meses hasta que nos da una respuesta de si finalmente compra o no compra. Bueno, comentabas, están esas obras en construcción, ahora ya toca a los que la han comprado empezar a pagar después de haberse acogido todas las ayudas. ¿Qué tal van las obras? Porque hemos estado allí el pasado viernes y la verdad que hemos visto que están avanzando bastante. Obviamente no tan espectacular como cuando se están levantando los edificios, pero de la primera piedra, fíjate en estas imágenes sí, lo podemos ahí ver. Ahí se ve la excavación, es una excavación muy grande que tiene que bajar la altura de los dos sótanos que va a tener el edificio, es decir, casi. Unos 8 metros de profundidad y todo, como se ven ve las imágenes, con roca. ¿Eh? Una roca muy dura que está en esta zona norte de la S20. Y ya esperamos que antes de que acabe, de que finalice el mes de febrero, habrán terminado con la excavación. Y por tanto, todos los vecinos a los cuales agradecemos desde aquí su paciencia que han tenido todo este tiempo, de todo el ruido de las máquinas pica pica y picando la roca, pues van a descansar mucho, porque luego ya a partir de ahí, hombre, sigue habiendo una obra cerca de las casas, pero ya no. Es ese ruido atronador del ta-ta-ta-ta-ta-ta desde las 8 de la mañana, que la verdad es que es un poco un poco infierno. Pero bueno, antes de que acabe febrero, habremos terminado con la excavación y empezaremos a echar el hormigón de las cimentaciones para empezar a levantar el edificio. ¿Es una fase más silenciosa? Mucho, la del mucho más silenciosa, sí, sí, no tiene nada que ver. Hombre, se escucha a los obreros que están allí y tal, pero no tiene nada que ver con las máquinas, estas grandes máquinas, que además en la foto no se aprecia mucho, pero ha llegado a ver cinco grandes retroexcavadoras, cosa que en una sola obra cinco retros no es nada habitual, solamente las grandes autopistas y autovías del Ministerio de Fomento y aquí Hemos tenido a cinco, cinco excavadoras muy grandes. Bueno, es que nos aprecia, de hecho nosotros fuimos a grabar a la hora de la comida, entonces no se ve trabajando, pero se puede ver por sí, las sí. que están allí situadas, sí, es una parcela inmensa, sí, sí, hay sí. que decirlo, luego no sé si en las viviendas queda tan llamativo, pero la parcela que se está excavando es inmensa. Sí, 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 sí. sí. Bueno, la calle Fuera Montanos, ahí justo muy cerquita del túnel de la albericia y, y en un sitio estupendo, muy soleado, con un montón de luz, ¿por qué? no tiene apenas edificios cerca que lo que estorben al edificio este eh, y entonces van a ser viviendas yo creo con mucha luz y muy soleado bueno, José Antonio, pues si te parece vamos a cambiar de tema y nos vamos a trasladar, como solemos hacer, hasta el Ayuntamiento de Santander, hasta enfrente del Ayuntamiento, de hecho, las obras de la calle La Paz. Nos mm. contaste en el último programa que se había terminado ya eh, la parte de los pilares que se tenía que hacer y que entrábamos en una nueva fase. Así que también hemos querido ir a comprobarlo, ir a grabarlo y hemos visto ya que se está realizando esa losa de hormigón mm. que es ya bastante visible. De hecho, se puede observar cualquiera que, bueno, no tanto pasar por allí porque está mm. bastante tapado, pero sí que se puede observar esa losa de hormigón. ¿Qué tal van estas obras? Bueno, la losa ya se terminó, se hormigonó hace justo una semana y por tanto eh, aquí de hecho ya se ve, fíjate que la losa está hormigonada, ya se ven unos puntales metálicos provisionales que son los huecos donde van a estar los ascensores y la escalera que baje a los sótanos y entonces ahora se va a empezar ya, yo creo que hoy mismo o mañana, a excavar en mina las plantas que están bajo esa losa. Es un proceso un poco complejo porque es una excavación incómoda cuando trabajas en mina, debajo de la losa, y sacando el material por esos huecos que hemos visto. Entonces será lento, pero será interesante. Y además aparecerá lo que ya vimos en las catas de la cimentación antigua de la, de la muralla medieval de Santander, que es el único sitio ya en el que queda un trozo de esta muralla, no propiamente de la muralla, sino de lo que sirvió de cimentación de la muralla. Pero que lógicamente el grupo de arqueólogos que va a seguir la obra lo van a catalogar y además esas dos filas de esas dos hileras de mampostería quedarán expuestas una vez terminado el edificio quedarán expuestas de manera definitiva de tal manera que todos los ciudadanos que bajen a la planta menos uno pues verán allí unas hileras de piedra y supongo que en algún sitio explicará perfectamente que en ese sitio formaba parte porque hay que decir que el solar de la calle La Paz que si sigues por esa calle, que creo que es Fernando de Quevedo, llegas a la plaza donde está el Hotel Coliseum, uh -huh. por ahí pasaba el paño de la, del muro de la, de la muralla medieval. Es decir, lo que es el Ayuntamiento de Santander quedaba fuera de los muros, y sin embargo, lo que es toda la zona ya de la calle Lealtad y el Cine Coliseum y toda esta zona ya estaba dentro, incluso por supuesto el Instituto de Santa Clara, que era un convento, el Convento de Santa Clara. Todo eso quedaba dentro de la muralla medieval. Con lo cual estamos justo en la frontera entre lo que quedaba fuera de la muralla y dentro de la muralla. Sí, una um, pena. Las murallas medievales que solían to rodear toda la ciudad. Y aquí la verdad que nos han quedado poquitos restos de nada, esta muralla. Realmente, que en otras ciudades las podemos apreciar mucho mejor. Sí, quedó. Bueno, se incendió Santander en el 41. Yo invito a todo el mundo que no conozca todavía el espacio que hay bajo la Plaza Porticada para que admiren ese paño de muralla que afortunadamente se conservó y que ahora hemos puesto en valor porque realmente es una visita muy interesante allí en, en la plaza porticada y ahí podrán ver un trozo de muralla muchísimo más grande que las dos hileras de piedra que van a aparecer aquí en el Solar de la Paz. Así que todo aquel santanderino que todavía no haya pasado por allí, pues que vaya y lo visite, que es muy, muy interesante. O sea que por lo que te entiendo todavía no se ha llegado a esta muralla. No, está no, todavía no. está allí y re, si no recuerdo mal eh, se iba a catalogar, se iba a inventar, se iba a quitar todos los restos y trasladarlos para poder hacer la construcción sin dañarlo en ningún momento. Efectivamente, sabemos que está ahí porque antes de hacer la obra se hicieron unas catas en dos sitios concretos, dos pequeñas zanjas y se llegó y se vieron las piezas de la muralla y están fotografiadas. Etc. No se descubrió todo el lienzo de la muralla en sí misma, solamente dos pequeñas catas, pero sabemos que está ahí. Y porque había dudas si en la obra, en lo que ocupa directamente el solar, iba a estar la muralla o la muralla iba a estar más debajo de la propia carretera de la calle Francisco Quevedo. Y no, efectivamente, el paño de la muralla atraviesa no por la mitad, más bien hacia la acera de Francisco de Quevedo. Y eso permitirá que en el sótano menos uno se pueda recolocar la, ese paño de muralla exactamente donde ahora mismo se encuentra allí. O sea que no solamente se va a disfrutar de la muralla, sino que la vamos a ver. ...en el sitio exacto donde actualmente se encuentra. Pues va a quedar un contraste bastante llamativo de edificio... ...con esta parte antigua y luego va a ser bastante novedoso por fuera... ...con todos los avances sí. técnicos para la eficiencia energética... ...la sí. verdad que se ha planteado un diseño bastante llamativo... ...no sé si la gente bueno, se puede hacer una idea de cómo va a ser... ...si sí que se quiere integrar en el entorno pero aún así... Sí, bueno hubo alguna infografía, se vio la piel del edificio... ...va a ser un edificio tremendamente moderno... ...porque va a ser de consumo prácticamente nulo... ...quizá el primer edificio de la ciudad de Santander de esta tipología energética, porque hasta ahora en las viviendas siempre habíamos repasado que había de calificación energética A, B, C, D, ¿verdad? Pero en los edificios públicos, realmente, este va a ser el primer edificio público, en este caso municipal, que va a tener un tratamiento energético muy singular. Bueno, perdonen porque tengo un poco de tos, ya saben que el invierno afecta a todo el mundo. Bueno, con esto cerramos la parte de viviendas en construcción y edificios en construcción y nos vamos a las que tenéis planteadas para el futuro. Y si te parece empezamos enfrente del Parlamento porque ya tenemos fechas bastante más claras de lo que teníamos. La fecha para empezar las obras de mm. las antiguas viviendas enfrente del Parlamento, las de la antigua salida de Tabacalera, perdón, las viviendas van a ser nuevas, no van a ser antiguas. Eh, estamos hablando de empezar en verano esta construcción. Sí, sí. Está en licitación ahora mismo la obra. Es una gran obra, supongo que todas las empresas constructoras. Están estudiando el proyecto porque hay un plazo de entrega que creo recordar que es a principios de marzo, un lunes, no sé si es 3 o 4 de marzo, y ahí presentarán sus ofertas las empresas constructoras. A partir de ahí se inicia un proceso, bueno, que no es sencillo, de analizar cada una de las ofertas técnicas y puntuar técnicamente a cada una de las empresas. Y una vez que eso esté terminado y se hayan puntuado todas las empresas, que desconocemos cuántas se van a presentar, eh, habrá que abrir la oferta económica, en la que veremos por qué precio cada una de las empresas quiere hacer este edificio. Edificio que además va junto con un proyecto de urbanización bastante importante, que como ya dijimos en su día, dará continuidad a la calle Isaac Peral, por ejemplo, y en el futuro llegará hasta Monte Caloca. Digo en el futuro porque la parcela de Tabacalera, de la antigua Tabacalera, la mitad es propiedad del Ayuntamiento de Santander, que es donde se va a hacer este edificio de viviendas de VPO. Y la otra mitad, que es donde está el convento, eh, el convento de las Clarisas, eh, es propiedad del Gobierno de Cantabria por una cesión del Estado, donde estaba la antigua fábrica de tabacalera. Nosotros ya tuvimos que demoler todas esas naves que había frente al Parlamento, que ya poca gente se acuerda, pero hace unos meses aquello era una gran pared. Y ahora, quieras o no, pues hay un parking provisional que le da mucha más transparencia y mucha más visibilidad al propio edificio tan fantástico. <coughs> perdón. De, del Parlamento de Cantabria, un antiguo hospital en la, en la salida de la ciudad hacia Castilla y hacia Burgos, y ahí había un antiguo hospital de peregrinos que hoy se remodeló de una manera fantástica, se rehabilitó y se convirtió en lo que conocemos como Parlamento de Cantabria. Es que las vistas, entrábamos de las vistas a la bahía, pero desde esa zona son bastante buenas también, mm. desde la parte de arriba, desde todo lo que es la calle alta, y ahora que se ha abierto, pues claro, ya se puede ver muchísimo más. Mm. Ah. Va a incluir también estos edificios un buen parque, ¿no? Para toda la sí. zona, para darle un aire verde, si no me equivoco. Efectivamente, al sur del edificio y casi casi ya llegando a la calle alta, <coughs> va a haber una zona verde importante, de tal manera que todos los vecinos de la calle alta, no solamente los, los que estén viviendo en el edificio de las 66 viviendas, puedan disfrutar de un parque. Sí, eso le va a dar. La calle alta está necesitada de zonas verdes. Y esto le va a dar también pues muchísimo, yo creo, pulmón y una zona de, de esparcimiento muy importante a todos los vecinos, ¿no? de esa zona de la calle Alta. Sí, porque es una zona bastante antigua de Santander, y es otro tipo de urbanismo completamente diferente al que se puede ver ahora. Sí. Ahora estamos hablando siempre, bueno, pues de aceras anchas, muchas zonas verdes para los vecinos, una calle para los viandantes. Eso es. Ojalá pronto podamos ver que la otra fase, es decir, la que tiene el propio convento, pues en el futuro podamos disfrutar también de él. Es el edificio religioso más antiguo. De la ciudad de Santander, de los más antiguos, lógicamente, junto con la catedral. Y la verdad es que después de que se clausuró la fábrica de tabacos, ha quedado un estado que quiero decir un poco lamentable, porque hay que cambiar cubiertas, hay que quitarle todos los postizos que en su día se hicieron para la propia fábrica de tabacos. Y el día que podamos volver a recuperar lo que era el convento que ahí se construyó, pues disfrutaremos de un edificio en una zona que se lo merece de la ciudad. Bueno y ya vamos a terminar en las últimas que nos queda por repasar la situación que tienen ahora. Ya saben son las de la antigua prisión provincial que también están situadas en la calle alta, no muy lejos de estas que estábamos hablando. Aunque como les solemos decir estas tienen una tramitación administrativa de las buenas de las complejas. Pero ya estamos avanzando la verdad que más de lo que pensábamos con este tipo de tramitación. Porque el próximo mes de febrero se espera que se pueda firmar el acuerdo para constituir la Junta de Compensación. Exactamente, exactamente. Vendrán aquí a Santander los propietarios mayoritarios del terreno, que es una sociedad, una empresa pública que está en Madrid, la SIEP, firmarán y se constituirá la Junta de Compensación. Los desarrollos por compensación son lentos porque lleva mucho tramitación administrativa, pero bueno, confiamos que a lo largo del 2019 tengamos listas ya las parcelas del Ayuntamiento para poder encargar los proyectos de, esos, de esas nuevas viviendas de VPO que el ayuntamiento construirá ahí en la calle alta. ¿Y qué tal es la relación con los propietarios minoritarios, <coughs> los que son dueños de esta pequeña parcelita eh, con la que también tenéis que negociar? Sí, bueno, muy buena, porque hemos hablado con ellos personalmente, además yo he hablado con casi todos, son herederos de tercera generación, son nietos de los que tuvieron originalmente ese, ese trozo de parcela que hay allí. Y es buena, están esperando un poco que se desarrolle más lo que es la constitución de la Junta de Compensación y en ese momento será cuando ellos tendrán que decidir si se adhieren a la Junta de Compensación o si al contrario prefieren que se les abone la cantidad que se estipule de justiprecio por, por su propiedad. Bueno, José Antonio, pues hasta aquí ha llegado el repaso, la verdad que bastante intenso de todas las obras que se están realizando en Santander, dentro de las que realiza la Sociedad de Vivienda y Suelo, obviamente. La verdad que tenemos muchas novedades, ya lo saben como siempre, se lo decimos todos los meses. Este año está siendo muy intenso en cuanto a la construcción de viviendas. Esperamos, sobre todo, que les haya sido útil la primera parte de este programa para que aprendan cómo se puede pagar todas las ayudas que da la sociedad de vivienda y suelo cuando optamos por una vivienda en compra. Ya más adelante pues bueno, hablaremos de todo el tema del alquiler, pero todavía eso está en una fase mmm, bastante temprana de las obras de las de San Román. Aunque otro programa igual dedicamos a explicar cómo va todo el tema del alquiler, de los precios, cómo se pone en contacto la sociedad de vivienda y suelo con ustedes. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros un día más. Muy te bien. dejo que a ti también te está afectando la a tos, Laura. por lo que veo. Sí, está siendo sí, un invierno sí. muy duro. <laughs> muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Nosotros, recuerden, volvemos el próximo martes a partir de las 10 de la noche para seguir conociendo Santander.